¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Bienvenidos al inicio de nuestra segunda temporada, después de unas pequeñas vacaciones que nos hemos tomado para recargar pilas mientras pasaba también toda la locura aquí en nuestro país, la locura política y demás. Hoy estoy solo, no me acompaña mi compañero, mi estimado Alex, pero es un placer para mí, de verdad, iniciar esta segunda temporada. Hemos tenido rock, hemos tenido cumbia, hemos tenido una actriz para adultos, hemos tenido de todo, pero no hemos tenido metal hasta ahora en nuestro video podcast. Así que estamos con dos miembros fundadores de una de las bandas más relevantes de la escena metal peruana. Están conmigo Rafael Contreras y Jaime La Rosa de Arsenal. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Hola, Peter, un gusto poder estar acá en tu programa en pocas palabras y bueno, tener la oportunidad de dialogar, ¿no? Con todo lo referente a la banda y bueno, que tu público nos pueda escuchar también. Igualmente, Peter, un gusto como siempre saludarte y más aún conversar contigo y con toda tu audiencia. Bacán. Yo quisiera empezar, o sea, a ver, nuestro público es muy muy variado. Y yo quisiera que ustedes, quien mejor que ustedes, puedan decirle a la gente qué es el metal. Porque muchas personas tienen en la cabeza, no sé, pop, rock, salsa y los pelucones son metal. Pero más lo ven por un tema estético que el tema musical en sí. Entonces, si tuvieran que explicarle a alguien de la forma más sencilla posible. Bueno, yo creo que definitivamente tienen que entender que es un subgénero del rock, pero se puede decir que es el subgénero del rock que últimamente más ha resistido a las tendencias de otros estilos y que, bueno, definitivamente la característica es que es rock súper fuerte, ¿no? Y, bueno, suele tener guitarristas muy, muy buenos, ¿no? Muy virtuosos y cantantes también bastante llamativos, ¿no? Y la batería suele ser fuerte y rápida también. Yo lo definiría así, ¿no? Para alguien que no conoce mucho de lo que es el metal. Jaime. Sí, y en general, de acuerdo con Rafa, en que nace del rock y bueno, que se convierte en un género lo suficientemente fuerte, relevante y fundamental y atractivo para diversificarse tanto que crea una serie de subgéneros y de tendencias y de influencias. Es un género que se apropia del mundo en un momento específico y que saca una serie de artistas a nivel mundial que son relevantes e icónicos en la escena de la música mundial y es un género que permanece, ¿no? Estaríamos hablando pues de la década de los 70, desde supuestamente cuando habría iniciado, ¿no? Ya 50 años después el metal tiene un largo legado y es un género indescriptible por todo lo que puede haberle dado a la música en el mundo entero, ¿no? Claro, y para poner la cereza en la torta, bueno, digamos que el metal le ha dado a la última banda, creo, mega banda del mundo, que es Metallica. O sea, por hablar de, no sé, bandas que pueden llenarte un estadio, ¿no? Ahora que mencionan los subgéneros, Arsenal no solamente es metal, sino es thrash metal, ¿verdad? Así es. Ya, igual, para nuestro público que no conoce mucho del tema, en palabras simples, entonces, ¿qué es el thrash metal? ¿Cómo dices, ok, esta banda es thrash, esta banda no es thrash? Bueno, el thrash metal es un híbrido entre el heavy tradicional, digamos, pues Judas Priest, ¿no? Maiden, y un cruce con el punk, el hardcore, ¿no? Ese cruce, digamos, deviene en lo que se conoce como thrash metal, que digamos, pues la banda que saca el primer disco thrash, propiamente dicho, es Metallica, ¿no? Con el Kill 'Em All en el año 83. Y en sí, pues es música rápida, ¿no? Es metal rápido, ¿no? Algunos, lógicamente cuando recién aparecen las primeras bandas de thrash, les decían speed metal. Es más, Metallica se hacía llamar power metal al principio. Entonces, en verdad, como muchas veces ocurre, es un
es una etiqueta pues que lo pone un periodista, ¿no? Y que bueno, después las mismas bandas se las ponen porque bueno, digamos, les sirve para fines de reconocimiento más rápido, ¿no? Así que Thrash es eso, ¿no? Es ese cruce entre heavy clásico y el punk, el hardcore, y hace pues que el metal justamente pueda nutrirse para que sea más agresivo, ¿no? Ya que el heavy tradicional definitivamente pues tiene fuerza, todo, pero le faltaba de repente ese componente adrenalínico, ¿no? De velocidad, que toma justamente a partir del nacimiento de thrash metal, ¿no? Con Metallica, con Exodus, Slayer, ¿no? Anthrax, Megadeth y así, ¿no? Y bueno, yo supongo que Metallica va a ser un nombre que se va a mencionar mucho esta noche, al igual que Maiden y demás. ¿Cómo es que ustedes descubren este tipo de música? Porque hace, no sé, en la década de los 90, 80, no era tan fácil obtener material de otros países, discos y demás. ¿Ustedes recuerdan cuál fue su primer acercamiento a este tipo de música y cuál fue así el amor a primera vista, por así decirlo? Bueno, en mi caso, yo ya había escuchado algunas algunas cosas metal, ¿no? Había escuchado Maiden y otros grupos, pero definitivamente lo que me marcó fue que un buen día mi papá había regresado de viaje de Ecuador, ¿no? Y en Ecuador pues compró algunos regalos para mí y mis hermanos. Nosotros somos 5 hermanos hombres, ¿no? Entonces mi papá me cuenta que entró a una discotienda de Ecuador y le dijeron y le dijo: oye, ¿qué es lo que está de moda para para jóvenes, adolescentes, más o menos de 15 años, ¿no? Y el vendedor de la tienda le entregó un cassette ecuatoriano, ¿no? Que lo trajo un empaque muy distinto a los que nosotros conocíamos. No tenía esa caja de plástico transparente, era una caja de plástico azul, ¿no? Y lo trajo. Yo, de manera curiosa, fui el último en levantarme ese día, así que a mí me tocó el último regalo, el que nadie quería, y que fue ese cassette. De forma curiosa, como suele ser el metal. De metal, ¿no? Qué bueno, o sea, pero si era el año 2021, te hubiese tocado, no sé, J Balvin, algo así, quizás. Sí, claro, ¿no? De hecho. Entonces, lo curioso es que en Ecuador, ¿quién habrá sido el que le vendió ese cassette a mi viejito? Pero cambió la vida. Cambió la vida, ¿no? O sea, qué increíble, entonces, ¿no? Que yo creo que eso es algo muy, muy propio de toda la gente que disfruta este género. Esas ganas de difundir, ¿no? De compartir, de presentar de bandas, de hacerte escuchar ciertas cosas. Es algo muy característico de todos los que disfrutamos este tipo de música. ¿Qué tal tú, definitivamente, Rafa? ¿Cuál fue tu acercamiento? Bueno, en mi caso, digamos, fue una combinación de cosas, pero creo que todo nace desde que yo paso a estudiar un colegio nuevo, ¿no? Yo, digamos, hasta segundo de secundaria estudié en un colegio pequeño de la zona donde yo vivía. En esas épocas vivía en Zárate. Y estudié en un colegio ahí, ¿no? Y me pasan al colegio donde estudiaba mi hermano mayor, Manuel. Y este colegio, pues, mucho más grande, que estaba en otro distrito, ¿no? Digamos, con gente, económicamente hablando, también de mayores ingresos, escuchaban otro tipo de música. Entonces, el primer nombre que comencé a escuchar bastante fue Iron Maiden. Y yo recordaba, pues, que en el transporte público, en los micros, ¿no?, habían stickers, ¿no? Iron Maiden. Entonces decía, eso se comenzó a quedar en mi cabeza. Y, bueno, digamos que acá también interviene un poco, pues, mi papá, ¿no? Así como en el caso de Jaime. Mi hermano Manuel iba a cumplir 18 años y le dijeron: oye, si quieres hacer una fiesta, hazla, ¿no? Y mi hermano dijo: ya. Mi papá compró un equipo de sonido nuevo, entonces nos faltaba música, pues. Y le dijo a mi hermano: ¿sabes qué? Toma esa plata y bueno, ándate pues a una tienda de discos y bueno, cómprate la música que quieras para tu fiesta. Mi hermano fue y dijo: oye, acompáñame. Entonces fui.
mi hermano compró, pues, ¿no? Lo que quería comprar, ¿no? Creo que compró algo de Indochina, no sé, hombre G, cosas así, ¿no? Pero le sobró un billetito. Y me dijo, oye, ¿no te quieres comprar algo? Y yo, ah, ya. Y tenía en la cabeza, pues, Iron Maiden. Y justo veo el también cassette, ¿no? Del Life After Death. El disco en vivo, ¿no? Con Eddie saliendo dije, de la tumba, ¿eh? Ese, dije. ¡Pum! Y mi hermano toma la plata y mi hermano, digamos, me da la puerta, ¿no? A llevarme eso a la casa. Me acuerdo que al día siguiente comenzamos a escuchar los cassettes. Y a mí se me pasó algo, pues, y yo lo digo abiertamente, ¿no? Yo puse cassette Iron Maiden y te imaginarás, pues, un disco en vivo todavía. Sonaba, pues, hiper fuerte y yo no estaba acostumbrado para nada, pues, a eso. O sea, el sonido para mí era, pues, una bola de ruido que no descifraba y simplemente lo saqué y lo guardé en un cajón. Pasó la fiesta de mi hermano, que fue a los días, y habrá sido, pues, a las 2 semanas que dije, a ver, voy a darle una chance más a este cassette. ¡Plum! Y esa segunda vez le capté algo, dije, ah, ahí hay algo de melodía, dije, entre todo el ruido, ¿no? Y por ahí empezó, ¿no? Y ya me volví, al mes y medio ya al cassette le daba vueltas todos los días, mi mamá me miraba un poco mal, escuchas, hijo, ¿ah? Ah, no, mamita, nada, le bajé el volumen. Y así empecé, pues sí, como buen amante del metal que recién descubre esto, ¿qué otras bandas hay, no? Y te comienzan a decir, ¿no? Así empecé yo. ¿Ustedes tuvieron formación musical con la guitarra o fue todo autodidacta al inicio? Bueno, sí tuvimos clases, ¿no? Rafa creo que recibió clases en un instituto LART, creo que fue. En LART, sí, en LART. En LART. Y yo sí tuve primero con un profesor, básicamente, un par de profesores en realidad particulares, pero en realidad poco tiempo, pero me enseñaron la suficiente teoría como para yo ya después curiosear. Darle, ¿no? O sea, mira, curioso, mi primer profesor de guitarra, que fue cuando yo estaba en quinto de media, fue Hugo Grandes, que era el guitarrista de una banda que se llamaba De Huelga de Hambre, ¿no? Pero era durante un tiempo donde ellos comienzan a tocar, sale la banda, sale Huelga de Hambre, gana este concurso de rock de Miraflores, y de ahí comienzan a tocar seguido en la escena, pero de ahí mi profesor fallece en un accidente automovilístico, ¿no? Y de ahí, bueno, recién luego de ese fallecimiento sacan el primer disco de Huelga de Hambre, ¿no? Pero digamos, él fue mi primer profesor, y de ahí mi otro profesor, que durante la época de la universidad fue Eloy de la Rocha, que para mí es uno de los mejores guitarristas peruanos, es un pata súper culto en la guitarra, es muy muy bueno y que también para mí significó, y que también ha sido profesor de también mi profesor, sí, también fue mi profesor después. Y ustedes se juntan, imagino que al inicio hacían covers o ya de arranque deciden comenzar a escribir cosas. Sí, covers. Siempre con Jaime nos acordamos bastante de aquella primera vez cuando nos juntamos después de haber hablado ya algunas veces en el patio de la facultad, ¿no? Y diciendo, oye, sí, que esta banda, que la otra. Y terminamos, pues, coordinando, pues, este famoso ensayo en la casa de Pedro Díaz. Pues, bueno, en verdad no era la casa de Pedro Díaz, sino de su vecino, ¿no, Jaime? Que su vecino tenía una banda de rock, de covers, y tenía pues todo, ¿no? Batería, todo, tenía su sala. Y y ya nos juntamos ahí, y el amigo, pues, súper buena gente, que nos permitió hacer un ensayo ahí. Y ya, pues, fueron dos covers, ¿no? Creeping Death y Enter Sandman, creo, Jaime, algo así.
Sí, de Metallica. Creo que sí. Algo así. Algo así. No, Creeping Dead sí fue, de todas maneras, sí, que tocamos, ¿no? Claro. Ahora, no fue completo, pero digamos, por lo menos en un 80%. No, bueno, o sea, lo tocamos completo ahí con sus... Claro, pero con sus piedras, con sus muelas, pues como si... Con sus muelas y todo, pero digamos, sí, claro, ese ensayo lo coordinamos. Sí. Y Rafa, me recuerdo que me dijo, ya, oye, ya, con Cristian, con Pedro... coordinamos y dijo, ya, ¿qué tocamos? Ya, pues toquemos Creeping Dead. Y Rafa me pasó la tabla de Creeping Dead. Ah, ¿no? Sí. Y, de fotocopias de la Galería Brasil. Sí, claro. Entonces, claro. Ahí yo la saqué y nos juntamos y ese tema sí lo tocábamos. Pero sí. Y ahí sacábamos partes de, ¿no? Sí. Partes de temas. De temas, del mismo sí. Enter Sandman. Enter Sandman creo que sí lo tocábamos completo. Sí. Pero de ahí tocábamos partes de... Partes de temas de Maiden también, ¿no? De Mega, de Master of Puppets, sí. Mega, de... Sí. Skin of My Teeth, sí, cosas así. Skin sí me acuerdo Teeth, que eran fragmentos, sí. Claro, sí, en verdad. Claro. Sí, o sea nunca tuvimos tampoco la idea de hacer una banda de covers, pero sí es cierto que los covers nos fueron... nos hicieron ir conociendo musicalmente, ¿no? En este caso los guitarristas Jaime y yo, ¿no? Y justamente darnos cuenta que los dos éramos hiper hinchas de ¿no? Estas bandas, ¿no? Mega, Metallica, de ahí comenzamos, que Pantera, y así, ¿no? Entonces, eso fue importante al principio, ¿no? Obviamente comenzamos a ir a algunas salas de ensayo después, ¿no? Para cimentar un poco más la idea. Y así se fue iniciando, ¿no? Entonces digamos que es con Wilmer en la batería, ¿no? Jaime y yo en las guitarras, Cristian Cueva, que era el vocalista, ¿no? Y Pedro Díaz, que era el bajista. Digamos que así inicia un pre-Arsenal, ¿no? No era Arsenal, claro, todavía. Estamos hablando de qué año. Año 96, ¿no, Jaime? Y sí, yo te diría que el primer ensayo... 9-5, ¿no? Lo debimos haber tenido entre el 9-5 y el 9-6. Sí. Y básicamente, que yendo un poco a tu pregunta, que Creeping Dead fue el tema que más o menos unió a la banda, ¿no? Que nos hizo sentir que había feeling, que había sí. ese que algo había nacido ahí, ¿no? En ese momento. Claro, ¿no? Se sintió algo especial. Sí, de que nosotros como hinchas del metal, como guitarristas y músicos amateurs, aficionados, que soñaban con sus grandes bandas de metal en general, se unieron en esa casa y tocaron Creeping Dead y dijeron, oye, qué bacán, acá sí, hay una banda, recuerdo sí, que... Sí, recuerdo, fuimos a tomar gaseosa. Claro, después del ensayo nos fuimos a tomar ahí a un parque, a una bodega, una gaseosa. Y escuchamos el cassette que habíamos grabado. Sí, lo grabamos. ¿No? Que ahora tú lo escuchas y decimos... Te ríes, pues, ¿no? Pero para nosotros, en ese momento dijimos... Era oro, bueno. Era oro. Pero en general, digamos, nuestro tiempo de tocar covers sí fue muy corto, ¿no? O sea... Sí, fue corto. Rápidamente dijimos... pudimos haber comenzado ensayando en el 95, 96, tuvimos esta tocada, fuimos a algunas salas de ensayo donde seguíamos tocando Creeping Dead, donde seguíamos tocando Master, de Enter Sandman, de otros temas, sí. Pero pero de ahí dijimos, oye, ¿sabes qué? Hay que impulsar temas, ¿no? Temas propios, ¿no? Y ya fue en el 97, ¿no? Que sí. Ya comenzaron a aparecer los primeros temas propios. Claro, ¿no? Eso que dice Jaime, sí. ¿Habían decidido llamarse Arsenal o todavía? Todavía. En un momento pasamos a llamarnos Escape, ¿me acuerdo, no, Jaime? Escape. Claro. Por el tema de Red Lightning, la Escape, claro. Claro, pero da la casualidad que había salido una banda que se llamaba Escape, ¿no? De Ska. Y Jaime decía, nos van a joder por eso.
No, yo no decía eso, pero decía, oye, si hay una banda de que se llama Escape, sí, lógico que exista otra. Aparte que no estábamos seguros del nombre, ¿no? Ah, sí, no, y era un nombre tentativo, sí. Claro. Y aparece porque está... Parece porque estábamos ya, había habido un cambio también de integrantes, ¿no? Ya no estaba Pedro Díaz, ya estaba creo que estaba Lalo Malaspina, creo, me parece. Sí, en realidad. Era, sí, estaba... Lalo Malaspina, ya no estaba Cristian, ¿no? Claro. Bueno, usted, Cristian, a ver, entonces, estaba... a esos alturas... Cristian estuvo, sí, regresó, ¿no? No estuvo, regresó. No, o sea, en realidad, mira, la verdad es que nosotros ya comenzamos a sacar los temas entre el 96, entre el 97 y 98, y en el 98 algunos amigos de la universidad que tenían otras bandas nos pasan la voz para tocar en un concierto en el Más Allá. Entonces era una reunión de músicos de bandas donde nuevas, bueno, algunas ya con algún tiempo, y dijimos, y dijeron, oye, hay que tocar, ¿no? Sí. Y se apuntan, dijimos, y ya, pues no, dijimos, ya. Y justo Cristian ya no estaba en la banda, pues. Claro. No, bueno, en ese entonces, claro, lo que sucede es que él no estuvo para la presentación, pero lo que sí quería ir un poco tu pregunta es que con la tocada ya cerrada, ahí comenzó la urgencia de ponerle nombre a la banda, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que un día habíamos terminado de ensayar en una sala de ensayo por mi casa y dijimos, bueno, pues vamos a ver y vamos a tomar un par de chelas, y fuimos a una cevichería que estaba ahí por mi casa, que se llamaba Pescadito Frito, en Ayacucho. Y ahí justo estaban pasando un partido de la U. La Premier League. Boys. Claro, entonces, Premier, algo así, ¿no? No, era un partido de la U con el Boys, y el conductor, el narrador del partido, dijo pues que había posibilidades de que Norberto Solano pueda ser traspasado de Boca Juniors al Arsenal de Inglaterra. Inglaterra, ¿no? Y todos nos miramos y dijimos, oye, Arsenal, pues, ¿no? Y le pusimos Arsenal. Y le pusimos Arsenal, sí. Y también era supuestamente por mientras, ¿no? El nombre era por mientras. Sí, claro, dijimos sí. Dijimos sí, está bien. De ahí de repente puede haber un nombre mejor, ¿no? Entonces siempre estábamos así. Pero como dice Jaime bien, sí, pues en ese momento estaba Cristian, y ya para esta fecha, algo ocurrió que ya no estuvo, y nos vimos con la urgencia de que alguien tenía que cantar. Y dijimos, ya, Jaime, ¿sabes qué? Yo canto mis temas, o sea, los temas que yo había compuesto, y tú, Jaime, canta los que tú has compuesto, porque no nos alcanza el tiempo, pues, para que uno de los dos tome toda la responsabilidad, y menos para conseguir a alguien. Sí. ¿Qué tal la respuesta de la gente? ¿Todo bien? ¿Les ponían? El local era chico, pues, ¿no? Él era un localcito de barranco, ¿no? Ahí, por el boulevard, ¿no? Y sí, bueno, pues, nosotros felices de tocar, y lo bueno fue que justamente ese día... Y bueno, esas son las cosas de la vida, ¿no? Entre el público estaba el Lobo, pues el vocalista de Armagedón. Y ahí, después, cuando ya lo conocimos un tiempo después, nos dijo, sí, yo los vi esa vez en Barranco, y me acordaba que le había gustado la banda, ¿no? Y eso nos sirvió bastante después, ¿no? Para lo que fue ya en sí ya el inicio, en serio, de la carrera de la banda, porque... Si bien es cierto, debutamos en el 9-8, por ahí tuvimos un par de tocadas en 9-9, pero casi nada, en verdad, ¿no? A partir del 2000, digamos, en que la banda arranca una carrera en sí, digamos, ya sostenida de ahí para adelante. Pero en ese momento todavía eran ustedes dos, Wilmer y, sí, no recuerdo, el bajista... Lalo Malaspina, sí, esa era la banda, éramos los cuatro, ¿no? Claro, que en realidad Lalo Malaspina estuvo solamente en dos conciertos con la banda, ¿no? Tocó en ese concierto de apertura, y luego al año siguiente tocamos en el concurso de rock de Miraflores, ¿no? Sí, 9-9. Donde sí logramos entrar entre los semifinalistas, ¿no? O sea, nos calificaron en el puesto 15 de 240 bandas, lo que para nosotros... Ya era, ya. 240 bandas. Sí. Wow. La cantidad de bandas. Estaba ni vos ni voto, me acuerdo, ¿no? Ni vos ni voto. Claro, o sea, ni vos ni voto aparece también en ese concurso, y ellos sí quedaron entre los
tres, cuatro primeros puestos, pero sí. Fíjate que en ese concurso también estaban Por Hablar, estaba La Roja, ¿no? Y había una promoción de bandas interesante. Claro, ¿no? Entonces, básicamente nosotros somos... Uh-huh. Estaba una banda que se llamaba Muertos Tus Sueños, que con el tiempo se transformó en Gaia, ¿no? Entonces, esa era básicamente la generación de donde salimos, ¿no? Y ya, como te dice Rafa, en el 2000 comenzamos a tocar un poco más seguidos a raíz de que el Lobo nos llama para alguno de sus conciertos con Envela Producciones. Los Ataques Metal. Los famosos Ataques Metal. ¿Y ahí ya estaban ustedes decididos a grabar algo o todavía pasó un poco de tiempo antes? No, aún no, no. Era muy temprano. Es más, en esas épocas pues era muy raro que una banda grabe. Es más, ¿un EP? ¿Se animaban? Sí, no, nada. Porque eran tiempos muy distintos. Es más, a menos en el metal se daba algo seguido la idea de que las bandas tocaban, grababan un disco y se desarmaban. Era como que ya... Ese fue el esfuerzo máximo y no nos pidan más, algo así, ¿no? Entonces era como una especie, pues, de el final, ¿no? De una banda. Entonces no lo veíamos, la verdad, como posibilidad aún. Lógicamente, pues, por ahí se nos pasaba por la cabeza, pero era muy raro. También estamos hablando en tiempos en los que todavía no había mucho avance en lo que era software, pues, para grabar discos, ¿cierto? Ahora, entonces, en ese tiempo también, digamos, nuestra primera urgencia era tratar de componer más temas para llegar a un álbum, ¿no? A un álbum. Y luego ya, de alguna manera, nuestra urgencia por grabar se convirtió realmente en realidad en más o menos en el 2003. 2003, ahí, sí. Cuando sacamos un pequeño EP de un pequeño tema, demo promocional con un tema, ¿no? Muerte en vida, que con motivo de este evento, este concierto con Ángeles del Infierno, donde tocamos. Fue la primera teloneada, pues, ¿no? Que tuvimos una banda grande. Claro, y 2003. Ahí fue como llevamos los discos y los repartimos ahí a la gente, ¿no? Que estaba pasando. Entonces, hoy mira, escucha mi banda y la gente, ya se llevaba el disco, ¿no? Claro. Pero mira, Lucina, ya no era este cassette, ¿no? Era un disco. ¿No? Entonces, claro, un disco CDR, ¿no? Claro, sí. yo lo tengo por aquí, le portaba. Sí, la... Peter, de hecho, sí, tú lo tienes. No, claro. y como dice Jaime, Peter, claro, y cuando también vas viendo que la gente iba, digamos, reconociendo que la banda tenía bastante potencial, y ya íbamos tomando nosotros también esto ya más en serio, ¿no? Era como que, oye, esto está resultando, ¿no? O sea, ya no solamente es tocar, ¿no? Porque una banda muchas veces empieza pues sin tener muy claro qué quiere al principio, ¿no? Al principio solamente juntarse y tocar, aún sea una sala de ensayo, ¿no? De ahí pasas a una tocada, aparecen más tocadas, y cuando vas viendo que sí, tu banda, digamos, hace que la gente reaccione cuando comienzas a decir, oye, esto está pasando las expectativas que teníamos, ¿no? Y ahí es cuando comienzas recién a considerar, pues, un posible álbum, ¿no? Y como dice Jaime bien, después de ese pequeño, digamos, advance, ¿no? CD, que nosotros ya dijimos, oye, ¿sabes qué? Sí, ahora sí hay que perfilarnos a nuestro primer álbum. ¿En qué momento ingresa Julio Jauregui y la banda? El año... Bueno, en esos años que estamos hablando, estaba con nosotros en el bajo nuestro amigo César Torres, ¿no? Gran bajista de la banda Bélica, ¿no? Y estuvo con nosotros desde el 2000 más o menos, ¿sí o no, Jaime? 2000 hasta el 2005. Claro. Sí, claro. Sí, porque claro. Sí, es más, César entra, claro, ya para tocar en... Claro. César estaba en el proyecto para grabar el álbum, ¿no? Pero bueno, ya por cuestiones personales, deja la banda. Y ahí es cuando justamente entra nuestro gran bajista Julio Jauregui. No. A tomar las cuatro cuerdas y de ahí se quedó pues hasta ahora, ¿no? Que Julio y bueno, eso estuvo sí. Muy metido en el proceso de grabación y producción del primer disco, ¿verdad? Él era así. Él era el ingeniero sonido. Él era el ingeniero. Él era nuestro sonidista en vivo, ¿sí o no? Claro, era cuñado de César Torres, ¿no? Entonces,
por él lo conocimos y él nos iba y ponía sonido en algunas fechas, ¿no? Entonces, claro, ya con él decidimos hacer el disco, y bueno. En Clio Studios, ¿no? En Clio Studios. Luego de que César Torres sale de la banda, él ya conocía los temas, tocaba bajo, estaba mezclando el álbum y le dijimos, oye, ¿por qué no entras? Y él dijo, ya, acá. Y otro punto es que en todo ese lapso de tiempo, cuando vimos que la banda tenía cierta aceptación y que la gente reaccionaba bien, ahí también ya decidimos dejar de buscar cantante, ¿no? Sí. Ese fue el final de buscar cantante, sí. Sí. Dijimos, bueno, si ya estamos grabando el disco los dos, ya parece que va a quedar así. Para ese primer disco, entonces, por lo que entiendo, la chamba era básicamente, tú trabajabas tus temas, y ya lo ensayaban como banda después. Ese era el proceso. Claro, los arreglos los hacíamos entre todos en la sala de ensayo, ¿no? Pero sí es cierto que básicamente era, cada uno llevaba temas a la sala de ensayo, ¿no? Para pulirlos con la banda. Y eso sí que llega aquí, yo todavía tengo mi... Ahí está. De la primera edición. La primera edición. El primer tiraje del disco. Ese disco salió con fondos propios. Exacto. Y sí. Yo te conozco, Rafa, desde el 2002, más o menos. 2002. Y bueno, y la amistad nació pues obviamente por el tema musical. Y me hablabas mucho de la banda, y yo recuerdo mucho que cuando yo te conocí estaban en plena grabación del disco, y cada vez que conversamos, oye, ya, ¿y qué tal? ¿Ya está? Y era como que siempre había un par de problemas en el camino, cosas que siempre vienen, pero como dices, ese es el problema de ser autofinanciarse, pues, ¿no? Exacto. Hay muchas cosas que se presentan y todo lo demás, pero imagino que, ¿qué sintieron? ¿Qué sintieron cuando al fin tenían esto en las manos? Ah, nunca voy a olvidar el... A mí me tocó ir a recoger, pues, las cajas de los discos, pues, ¿no? Sí, y me acuerdo cuando me dieron las cajas y lo subí en un taxi, y lo primero que fui, pues, ya lo había visto, obviamente, abierto, y lo sellaron, ¿no? Cuando llegué a mi casa y lo abrí, esa sensación, en verdad, es difícil de describir, porque es como... Es un hijo musical, pues, ¿no? Ese representa un sueño, número uno, cumplido, ¿no? Un sueño cumplido, porque nunca me imaginé, pues, grabar un disco con una banda, ¿no? Y no entrando yo como integrante a una banda, sino una banda creada entre Jaime y yo, ¿no? Que creo que tiene, no sé, pues, que podrán pensar otros, pero cuando es tu banda y tú sacas el disco, no sé, es una sensación muy muy interesante, ¿no? Con tus composiciones, con todo lo que le has puesto ahí a armar temas, ¿no? Y el esfuerzo y tenerlo ahí y ya, pues, ¿no? Y era como que ya ahora vamos a presentar oficialmente a la banda, ahora sí, ¿no? Yo recuerdo que, digamos, sí, o sea, no te miento que hay cierta emoción, pero no es que, no, yo recuerdo que tampoco fue algo que me deslumbró totalmente, porque el disco ya tenía mucho tiempo y ya lo venías escuchando, ya lo venías viendo cómo queda en todo el proceso, el mastering, ir al Gasesandro a ver cómo queda, no cambiar esto otro, ya veías cuando Nimer Gómez, que hizo los artes, te iba pasando el arte previo, el arte final. Y pucha, tú lo que hacías era imprimir el arte y lo metías en alguno de los discos que tenías para ver cómo iba quedando, ¿no? Y que alucinabas a maña, ¿sí o sea, no? Así iba a quedar. Entonces ya cuando me lo dieron, digamos, era más... Me agarró cansado, tío. Al fin, dijiste. Pero sí hubo cierta emoción, ¿no? De al final abrir, claro, el disco. Claro, verlo materializado, ¿no? Original, finalmente, o sea, original. Claro. Aparte que era un disco al que dijimos, bueno, hay que darle lo mejor, quisimos darle lo mejor, era un disco original, no era un disco, bueno, o sea, obviamente por temas de plata, muchas bandas optaban por agarrar un disco brinco y grabarlo. Y ellos mismos se pirateaban, pues, claro. Claro, que era que es válido, justo, pues, ¿no? Porque claro. Es válido porque al final
tú tienes claro de que esa inversión que haces en el disco original no la vas a regresar. No va a regresar. Esa era mi siguiente pregunta. O sea, creo que no me van a dejar mentir al decir que uno sabe que al hacer un disco aquí en nuestro país es básicamente ir a pérdida. Peor claro. Si eres metal o eres peor, un género si popular, metal. ¿Verdad? Entonces así esto es. Fue básicamente ganas de hacer algo por la banda y tener algo con qué presentarse. O sea, porque siempre te dicen, a ver, muéstrame qué estás haciendo, ¿no? Dame tu tarjeta. Y claro, esto es mi trabajo, ¿no? Claro, tal cual, sí. Tú sabes a qué te metes, ¿no? Y como banda teníamos claro en eso. Aunque sí es cierto que por ahí había cierta inocencia en pensar que en algún momento iba a regresar la plata. Creo que al menos por ahí pensamos que podía haber sido. Pero tampoco era una idea pues que teníamos como que sí tiene que ocurrir y si no, dejo la banda. No, tampoco era así, ¿no? Claro, sí, se sabía de que por ahí se podía hacer, ya que era autofinanciado, venderlo o moverlo nosotros mismos. Como lo hicimos, ¿no? Lo movimos nosotros mismos y Pero la verdad la importancia de ese bueno, en verdad, no sé si Jaime tiene la misma idea, yo creo que sí, Arsenal pues con el Resistiendo entra, ¿no? A ganarse un espacio, pues en verdad en metal peruano, porque ya con un disco la gente comienza a tomarte más en serio, ¿no? Porque ya no es solamente la banda que toca y que toca bien y que toca media hora, 45 minutos y se va y de ahí, oye, ¿verdad? ¿Cómo se llama el tema? Y esas cosas, ¿no? Y ya comienza la banda a agarrar más seriedad, ya comienzan a vernos con más respeto, ¿no? Y más que nada, pues por la reacción de la gente al disco, y no solamente acá en Perú, sino también afuera, ¿no? En algunos países donde se recibió bastante bien el disco, ¿no? Con críticas en Argentina. No, las críticas fueron apareciendo poco a poco, pues, ¿no? 2007. Y bueno, y creo que la que nos cambió musicalmente hablando la vida fue lo que pasó en el 2008, pues, Jaime, ¿no? Cuando la Metal Hammer de inglesa habla de nosotros, pues, ¿no? Habla del disco. Eso fue, pues, definitivamente lo más grande que nos, porque acá salimos en todos los periódicos, pues, ¿no? El Comercio, La República, o sea, a nivel de prensa acá en Perú, todos hablaron del disco, todos le pusieron algún puntaje, alguna crítica, en general fue bastante buena. Rafa Balizán habló muy bien del disco, del Comercio, pero la que definitivamente nos voló el cerebro fue esa de la Metal Hammer, 2 años después, ¿no? 2 años después, en el 2008, cuando, nunca me voy a olvidar, cuando Jaime me llama un día por teléfono, me dice, oye, Rafa, nos ha llegado un correo, porque Jaime manejaba el correo electrónico de la banda, ¿no? Nos ha llegado un correo de un tipo que dice que es periodista de la Metal Hammer UK. Dice. Sí, y que se llama tal. Y yo, ¿y qué dice? Que dice que nos ha escuchado por MySpace. Bueno, los que están escuchando el programa seguramente muchos no sabrán, pero MySpace era una plataforma pues muy conocida en los años 2006, 7, 8, 9. Donde muchas bandas ponían su música ahí, ¿no? Entonces nos había escuchado por ahí, porque no, Jaime estaba haciendo una especie, pues, de, ¿no? Estaba en una especie de buscar bandas así de lugares medio recónditos del mundo, ¿no? Una cosa así. Y le había parecido interesante la banda, ¿no? Y que le mandáramos 2 discos, pues, a Inglaterra, ¿no? Para ver la posibilidad de que pudiera haber un comentario en la edición de agosto del 2008, ¿no? Agosto-septiembre, ¿no? Y entonces yo le dije, Jaime, pues que si es una broma, bueno, pues será broma y ¿qué perdemos? Pues, ¿no? Perdemos 2 discos, ¿no? Y bueno, y el envío, bueno, y lo mandamos. Y qué será, pues, que Jaime, a las semanas nos respondió el pata, ¿no? Nos respondió el pata diciendo, ya he recibido sus discos y es probable que salgan en la edición de agosto o septiembre. Y nos enteramos que había salido Jaime por algunos peruanos en Europa, ¿no? Sí, claro, en realidad, en ese trámite, creo que el pata ya había decidido ponerlo, porque cuando recibe los discos, lo que nos dice es que ya la edición había cerrado, ¿no? Y que ya estaba en impresión, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, bueno,
simplemente hay que esperar, ¿no? Y un peruano que radicaba en Italia, ¿no? Y metalero también, me pasa la voz y me dice, oh, Arsenal, que ha salido en la Metal Hammer, ah, vaya, ¿no? Y escucha, ya con él justamente coordino y justamente me manda también, no solamente la foto, sino que nos llega a mandar una revista impresa, ¿no? Ahí donde nosotros pudimos ver, mírala. Era verdad. Era verdad, ¿no? Y también, a los días, el pata de la Metal Hammer nos manda un correo ya con la diagramación de la publicación y en su correo decía enjoy, ¿no? Enjoy, sí, enjoy. Que para no, quienes están encima... viendo y no conocen, Metal Hammer es de los medios más importantes de música europea. O sea, en los años 90 y hasta mediados de los 2000 había muchas revistas europeas, muchos fanzines y demás. Y Metal Hammer junto a la RIP deben ser las dos que siempre estuvieron arriba. Sí, la Metal Hammer UK, que por cierto, porque hay otras Metal Hammer en España, en Alemania, ¿no? En otros países. La Metal Hammer UK es digamos, paralelo al... O sea, si la Rolling Stone es en rock, ¿no? En el metal es Metal Hammer UK, ¿no? O sea, así de sencillo. O sea... Y creo que no me equivoco en decir que hemos sido... Porque después no sé si ha ocurrido... Hemos sido la primera banda peruana de metal mencionada en esa revista. Ay, sí, ay, ay. O sea, es así. Es así, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, te imaginarás, pues, Peter, pues, y me acuerdo, pues, cuando te comentaba eso en esos años, ¿no? Que me parecía, pues, o sea, ni en el sueño más alucinado, pues, hubieras podido imaginarte eso, ¿no? Que con este disco autofinanciado, ¿no? Con sus limitaciones, ¿no? Pero obviamente, pues, con mucho... cariño y amor y todo el punche que le puedes poner a tu música, pues nunca te ibas a imaginar que podía salir siquiera en una revista de otro país, ¿no? Entonces que esto y esto justamente la Metal Hammer UK en unas entrevistas lo estuvo comentando bastante porque de ahí es cuando comienza pues la carrera de Arsenal a subir bastante y nos comienzan a tomar ya encima mucho más en serio. Porque ese mismo año Jaime y Peter, y a tu audiencia, ese mismo año nos dan la oportunidad de abrirle a dos gigantes de thrash alemán, pues, ¿no? A Sodom y a Destruction, ¿no? En un lapso de 15 días, creo, Jaime, fue, ¿no? Todo, ¿no? Más o menos. Sí. Sí, claro, o sea, es justo lo que iba a decir, ¿no? Que la publicación de la Metal Hammer ya nos brindó la posibilidad de que distinta gente ya también nos vea con otros ojos, ¿no? Y que algunos productores de algunos conciertos ya nos comiencen a pasar la voz para ver qué había pues con la banda y que nos comiencen a pasar la voz justamente a los conciertos que comenta Rafa, ¿no? Con Song, con Distraction, que tuvieron una separación de 15 días, ¿no? Alucinante, ¿no? En 15 días abrirle a dos gigantes de thrash alemán, o sea, claro, era una locura, ¿no? En quincena con Sodom y a fines de mes con Distraction, ¿no? Entonces, increíble. Con Sodom pudimos hablar con Angel Reaper, tuvimos la gran oportunidad de conversar también con Berneman, que era el guitarrista de Sodom en esa época, y con él ocurre algo muy, muy interesante, que es otras cosas que también me enorgullece, pero ya demasiado, que les pudimos lógicamente dar los discos y los polos, ¿no? De Resistiendo, o sea, Arsenal Resistiendo. Y cuando pasaron un par de años, no sé, nos pasan la voz de que Berneman, el guitarrista de Son, había aparecido o estaba apareciendo en festivales tocando con el polo de Arsenal. Cosa que primero me pareció, pues, me pareció cuento, ¿no? Dije, no, esto ya es demasiado, ¿eh? Y cuando Sodom se presenta en el Hellfest, ¿no? Este festival metalero francés, creo que es desde 2015, Jaime, me parece, 2016, ¿no? Uno de esos dos años. Ellos deciden, pues, digamos, esa presentación en Hellfest, grabarla tipo DVD, ¿no? O sea, no DVD, pero por lo menos una edición seria de esa presentación. Y la verdad que, o sea,
Ya cada vez que lo veo, me parece pues, que es un sueño, ¿no? Ves al cantante Angel Reaper con su polo de Venom y volteas a la derecha y ves a Verdema con su polo de Arsenal, pues, tocando ante 80.000 personas, ¿no? Y volteándose y con los temas en español, ¿no? Lo adverso, muerto en vida, rendido. O sea, es una locura, o sea ver eso, que al pata le gustó el disco, que se pone en el polo, o sea. Que también, ya dentro de lo que es el ciclo de Resistiendo, también llegan pues a abrirle a otro conocido. A Titanes de Titanes, pues, ¿no? Claro. Justamente como mencionaba bien Jaime, ¿no? Productoras comienzan a prestar la atención a Arsenal. Y se da pues esta gran oportunidad pues con Artes y Eventos, ¿no? Del gran Alberto Menacho, ¿no? Gracias. Un amigo acá de todos. Tiene que estar Alberto conversando con nosotros. Sí, Alberto, sí, Alberto también seguramente va a querer estar en el podcast. Y se da esa oportunidad, ¿no? De entrar a la en este bolo de tres bandas. No voy a decir las otras bandas quiénes eran, ¿no? Que tenían esa gran posibilidad de abrirle Megadeth en su segunda venida a Lima. No, Megadeth había tocado el 2008, sin quitarle mérito, obviamente, a ninguna de las bandas que ya mencionaron. Sí. Pero para quienes no conocen mucho y nos están viendo. Megadeth es Megadeth. O sea, los Big Four no se llaman los Big Four o no los llaman los Big Four en vano, ¿verdad? Y así yo es. Me imagino, o sea, ustedes ya lo han mencionado, o sea, tocaban covers, veían sus videos, tocaban los discos y que te digan, oye, hay la posibilidad de que abras un show de esta banda. De Yo me imagino, o sea, no sé, yo en sus zapatos y ustedes no sé qué hubiese hecho. Sí, no, fue un loco calato, bueno, porque me acuerdo bien que, no, bueno, Jaime también, de hecho, que lo tiene muy presente en su memoria, y lo voy a contar, porque esto sí no lo he contado en muchas entrevistas, ¿ah? Esto sí, y creo que, bueno, después de un tiempo se puede contar. Jaime se da mal. Dale. Sí, Jaime, sí, exclusiva para Polcas Palabras. Nosotros cuando recibimos esa posibilidad, ¿no? De estar en este bolo de tres bandas que estaban ahí, ¿no? Que era posible y que el management de Megadeth finalmente iba a decidir quién era. Nosotros nos quedamos sin baterista. Sí, nuestro buen amigo Paul Pinto, ¿no? Baterista de Necropsia, de Stigma, también, bueno, empresario del mundo del sonido. Estuvo tocando con nosotros el 2009, ¿cierto? Es más, hay una presentación, ¿no? Que en Dablot, ¿no, Jaime? Que se editó, ¿no? Que está dando vueltas todavía por el internet. Y está tocando ahí con Paul. Y nos quedamos sin baterista, ¿no? Llegamos a un acuerdo con Paul, bueno, sale de la banda. Y estábamos con esa posibilidad de, quién sabe, ser elegidos para Megadeth, pero sin baterista. Entonces, si se imaginarán, pues yo me acuerdo que Jaime, Julio, ¿no? Yo también estaba diciendo, ¿qué hacemos, no? Y sale esta idea de hablar con nuestro buen amigo Félix Silva, ¿no? De la gran banda Trauma, ¿no? Que tenía su baterista Alejandro Rojas, que lo conocíamos porque habíamos compartido escena con él ya varias veces, ¿no? Ya desde 2007, 2008, ¿no? En algunos, digamos, eventos autofinanciados y también compartiendo escena, ¿no? En festivales. Y sabíamos, pues, del gran músico que es Alejandro. Y hablamos con Félix y le dijimos, oye, Félix, mira, ¿sabes qué ocurre esto? Hay una posibilidad de que le abramos a Megadeth, pero estamos sin baterista y queríamos hablar contigo para que, ¿no? Como eres amigo, de repente nos puedes dar un puente con Alejandro para que él pueda apoyarnos, ¿no? En esa fecha tan importante como te imaginarás. Y Félix lógicamente dijo, no hay problema, nos pasó su número, todo. Nos reunimos con Alejandro y Alejandro entra, ¿no? A tocar batería con nosotros para ese momento y justamente coincide con que nos eligen ya finalmente ser los teloneros oficiales de Megadeth. Y claro, pues como lo dijiste, Peter, de pasar, de ver los pósters de Dave Mustaine, de David Ellefson, Omega, los videos de Holy Wars, ¿no?
The Countdown to Extinction, y saber que vas a pisar el escenario de ellos era demasiado. Es más, Mega desde el 2008, cuando tocó por primera vez acá en Lima, no tuvo telonero. Así que éramos los primeros que íbamos a tocar con Mega. Tú, Jaime, ¿qué recuerdas de esa noche, de esa tarde? De esa tarde y noche. La verdad que varios recuerdos increíbles, ¿no? Es cierto, lo que cuenta Rafa sí es todo con la preparación y con el tema del batero, ¿no? De Ale, que entra a la banda prácticamente mes y medio, no sé si 2 meses antes. Son recuerdos muy bonitos porque uno que ama tanto este tema, que le pone tanto empeño a la banda, recuerda pues todas esas vivencias que teníamos con emoción de preparar ese concierto, ¿no? De decir, oye, ya mira, la cosa va a ser así, ya sabemos que vamos a enfrentarnos a esto, y hicimos un plan como para atacar cada uno de los frentes para que la cosa salga de lo mejor posible, ¿no? Dijimos, ya uno, tenemos que tener al sonista más bravo del metal, y hablamos con Sandro García, hablamos no solamente con hablamos también con un luminotécnico que era Kenneth Villalba. Kenneth, ¿no? Efectivamente. Kenneth Villalba. Hablamos con un equipo de amigos de lujo que se dedicaban al tema del backstage. Además de Sandro García, nos acompañó Kenneth Quiroz también, que también fue importante para el tema de en paz descanse, su gran Kenneth, ¿eh? Así, el gran Kenneth que desde el cielo debe estar ahí. Focanes. Y que fue vital también para coordinar el tema del sonido, porque mientras Sandro García estaba en la consola, en la preparación, Kenneth estuvo ya, oye muchachos, esto tiene que ir así, el micrófono colócalo así, y iba coordinando con Sandro, ¿no? Ya. Igual el equipo sonido estuvo Rafael Canes, estuvo Pedrito Díaz, estuvo Víctor, creo que también. Víctor Ortega y Peter Bahía, que era. Y Peter, pues acá nuestro gran amigo Peter, que era el stage manager, bueno. Claro, lo quería dejar para el final para. Así, que también nos acompañó sea, para decir. Acá me estaba texteando que lo mencioné. Claro, ¿no? Y contigo, Peter, que estuvimos coordinando un ser, que también estuviste coordinando cosas previas también con el mismo Alberto. Y fue todo un tema muy bonito, de mucha emoción, porque uno se imagina con todo este tema cómo se sienten realmente las grandes bandas de metal, ¿no? En el mundo, cuando van a hacer un concierto sobre como esos, ¿no? Entonces. Estuvimos desde temprano en mi casa esperando que llegue el bus de artes y eventos que nos trasladó al Monumental. Al Monumental, donde fue, ¿no? Entonces, cuando íbamos llegando con el bus al Monumental, la gente veíamos hasta la gente en la cola esperando, ¿no? Y como veía el bus, pensaba que por ahí podía llegar alguien y se asomaba y a ver qué había, ¿no? Entonces es mega. Claro, yo recuerdo mucho de justo lo que mencionas del bus cuando estábamos llegando a la explanada. No recuerdo si fue Alejandro o si fue Julio que lo dijeron, pero y pensar que yo debería estar haciendo cola ahorita para entrar. O sea, ¿qué se iba a imaginar que iban a estar pues en el escenario? Claro. Esa era la sensación, ¿no? Y sí, salió todo muy bien, o sea, creo que con problemas como siempre hay en todo, dificultades, pero creo que al final logramos pasar la prueba con una nota más que aprobatoria. Y mi pregunta es, ¿tuvo esto algún efecto, alguna relevancia a posteriori? ¿Tuvieron algún tipo de... ¿Se pudo capitalizar de alguna manera? Sí, ¿no? O sea, definitivamente, como mencionábamos, la banda comienza pues a partir del 2008 ya a despegar pues con fuerza, ¿no? Esto de Megadeth definitivamente nos dio nos pone inclusive ya en una posición en la que
estábamos llevando la bandera del metal peruano, ¿no? O sea, era súper importante, ¿no? Necropsia había abierto Metallica, nosotros habíamos abierto a Megadeth, entonces estábamos, Necropsia es una de las bandas icónicas del metal peruano, ¿no? O sea, ya ponerte que tu nombre esté mencionado a casi el nivel de Necropsia o por lo menos cerca, ya es bastante, ¿no? Entonces, sí, nos dio, nos hizo que la banda ganara mucho respeto, porque, y justamente acá, Peter, yo te iba a dar un pase para que metas el gol, hablando futbolísticamente, porque, y voy a decir que es lamentable, porque a veces hay bandas que pues con mucho cariño, con mucha ilusión, telonean a un artista grande, pero sabemos que a nivel mundial, y esto ocurre, muchos artistas grandes pues les ponen muchas trabas a las bandas para que les abren los shows, ¿no? Limitaciones en el sonido, en las luces y cosas así, ¿no? Que por más que la banda se pueda preparar, no logra pues dar el show soñado, ¿no? Pero algo ocurrió pues con Megadeth, que sí permitió que pudiéramos sonar y vernos como alguna vez imaginamos, y justamente te quería dar pase, Peter, porque a ti te pasó, tú tuviste una conversación con uno de los técnicos de Dave Mustaine de esa época, en la que nos pidieron algo, ¿te acuerdas? Nos pidieron unas cosas y tú me consultaste y te dije, ya, ok, hay que darles. No sé si te acuerdas, totalmente, si la quieres, claro, contar. Sí, necesitaban uno de es más, no era cualquier técnico, lo que puede haber, vamos a tratar de resumirlo. Estas bandas que son tan grandes tienen como que su, o sea, obviamente los músicos tienen su equipo A de técnicos, por así decirlo, y estos técnicos tienen sus técnicos. Sí. ¿Okay? Y nosotros estuvimos ahí en la prueba de sonido, pudimos ver la prueba de sonido de los técnicos de Megadeth, pero llegan después ya como que los técnicos de cada uno de los músicos y les faltaba un cablecito. Les faltaba un pequeño cable. Y bueno, yo me acuerdo, claro, que te pregunté si le podíamos prestar. Si le podemos prestar lo que le faltaba. Y sí, claro, sí recuerdo. Le dimos todos nuestros cables. Claro, pero sí, hubo una muy, 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 pero muy buena onda. Muy buena onda de la gente, del staff, el staff de Megadeth. Y recuerdo mucho también que mientras ustedes estaban tocando, estaba David Ellefson a un costado del escenario. Estuvo un rato escuchando la banda. Y, claro. Y lo interesante que mencionas, creo que ya después nos lo comentó Alberto, que lo que lo impactó muchísimo fue la técnica y el doble pedal de Alejandro. De Alejandro, la batería. Sí, Alejandro se lució mucho ese día. Sí, Alejandro tuvo... La verdad que Alejandro nos cayó como anillo al dedo porque... digamos, era el baterista que nos estaba faltando a la banda, ¿no? A pesar que nuestro gran amigo Wilmer, fundador de la banda, junto con Jaime, conmigo, ¿no? Siempre lo dio todo por la banda, grabó Resistiendo. Pero digamos que con Alejandro termina de armarse Arsenal totalmente, ¿no? Y sí, y esa noche, pues, Alejandro hizo que sonáramos como justamente lo teníamos en la mente, ¿no? Y esta anécdota que tú cuentas, Peter, es lo que también yo a veces pienso que nos permitió sonar y vernos bien, porque recuerdo que tú me contaste que cuando te devuelve el cable, ¿no? Porque al final dijo que se había arreglado el problema, y te dice como que, ¿no? Algo así como que toda esta noche va a salir ok, ¿no? Algo así, ¿no? Como que, ¿no? Todo va a ser ok, algo así, ¿no? Y cuando después de que hemos tocado y comienza a decirnos la gente, oye, ha sonado bien, y más que bien todavía, decimos, ah, ya, gracias, ¿no? Entonces, y cuando pudimos ver a Sandro García nos cuenta, ¿no, Jaime? Oye, chicos, pasó algo extraño. Cuando yo fui a la consola, nos cuenta Sandro, el sonidista, dice, no había ningún gringo alrededor mío, ni al costado, que siempre cuando tocas, cuando eres, pones sonido a una banda, siempre vas a ver a los, ¿no? A los gringos ahí diciéndote, de acá no subes, ¿no? De este volumen no subes. No había nadie y pude usar la consola Libertad, y por eso que hemos podido sonar bien. Y lo mismo con el luminotécnico, no tenía nadie que lo estuviera fastidiando al lado. Suele haber mucho recelo, eso es cierto. Exacto. Entonces yo creo, y eso es lo que siempre pienso, que por ese gesto
nos dejaron usar las cosas. Yo pienso así, la verdad. Bueno. De repente es una alucinación, pero creo que pudo haber sido ese gesto. Voy a estar de acuerdo contigo porque me conviene. Sí, porque es raro que dejen que las bandas usen toda la libertad. Es, o sea, muy raro. Incluso entre bandas locales. Exacto. Puede haber mucho recelo. Imagínate con alguien de fuera. No va a permitir que suenes, ni que te asomes. Ni que te asomes. A lo que ellos van a van a sonar. Es muy propio. Y creo que sí nos asomamos. Sí. La verdad que sí. Sí. Y no conformes con eso, llega pues nuestro amigo Ozzy. El 2011. Así es. Y eso hizo pues que Alberto nos permita estar de nuevo en el bolo de bandas, ¿no, Jaime? Habían dos bandas también importantes que estaban en el bolo, pero lo de Ozzy Osbourne, que fue el año siguiente, 2011. Y bueno, pues, como si no hubiera sido suficiente lo de Mega, es pues el management de Ozzy, pues con Sharon ahí a la cabeza, nos dan la oportunidad de abrirle pues al príncipe de las tinieblas, ¿no? Cosa que también pues era otro sueño, pues, ¿no? O sea, en la voz de Black Sabbath, ¿no? O sea, imagínense, o sea, que nunca hubieras podido alucinar eso, ¿no? No, y que encima venía con un bandón, recuerdo que tenía una banda sí. De lujo. Sí, ahora, sí. Eso fue, o sea, corríjame si me equivoco, yo creo que, y es más, en ese show ya tocan temas que están en el siguiente disco. Ahí pudimos escuchar no me acuerdo el título, Redención, Cabeza de León. Ya hay temas que iban a estar en el siguiente disco. Entonces, yo personalmente siempre he visto como que ese fue ya el cierre de Resistiendo, de la etapa de Resistiendo, y ya venía el siguiente disco. Entonces, ya para meternos en el segundo disco, yo quería preguntarles, no sé, Jaime, quizás, ¿qué tan cerca o lejos se sienten ahora de ese primer disco? Yo personalmente lo siento, o sea, cuando hoy día lo estuve escuchando después de mucho tiempo para prepararme para la entrevista, y se notan, pues, ¿no? Se sienten todo lo que ustedes probablemente crecieron escuchando. Hay mucho Metallica, hay mucho Maiden, hay mucho Megadeth, estas armonías de Maiden que se escuchan se me fue el nombre, estaba escuchándolo justo antes de conversar con ustedes, en No Hay Futuro, o esta referencia a Battery que tenemos, o sea, ¿cómo se sienten ustedes ahora cuando escuchan el disco, cuando escuchan los temas? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten como algo ya muy lejano, muy cercano? Como músicos, ¿cómo lo sienten ustedes? O sea, es curioso, ¿no? O sea, no sé si decirte es ponerlo como lejano, cercano, porque al final de cuentas somos nosotros, ¿no? O sea, sí es cierto que hay una evolución musical con miras al precio de la libertad, pero creo que la esencia continúa siempre siendo lo mismo. O sea, yo lo que pienso en general es que al menos nadie, al menos creo que nadie podría decir, oye, yo hoy día me voy a levantar y voy a hacer un tema que suene como, pucha, no sé, tal, ¿no? O como Metallica, o como Slayer, o como Pantera, ¿no? O sea, bueno, obviamente hay productores muy grandes que hacen temas para otras bandas, o que puedan hacer distintos géneros, y dicen, ya, sí, voy a hacer un tema a lo de esto, pero creo que en lo que le toca a Rafa y a mí, o sea, nosotros componemos lo que nos sale del corazón, lo que nos sale de los dedos, ¿no? Entonces, y te puede salir uno tal riff, pero al final te quedas con lo que tú sientes que dices, vaya, este tema sí está bacán, me gusta, voy a proponerlo a la banda, ¿no? O voy construyendo ese tema, hoy esto puede ser, al día siguiente le vas dando otro molde, en dos semanas aparece otra influencia y sacas un tema que a ti te gusta. No es que te digas, yo quiero hacer un tema a lo Metallica, quiero hacer un tema a lo Megadeth, que suene como, no sé, Angry Teen, que suene como Master of Puppets, no, o sea, y bueno,
Es cierto que hay un proceso de crecimiento, pero el proceso de crecimiento será que en ese punto de tu vida sacaste ese tema tal cual eras tú, ¿no? Hay un crecimiento musical, pero creo que la esencia de lo que significa Arsenal permanece tanto en el álbum 1 como en el 2, ¿no? Y Dios quiera que haya un 3, así igual la esencia creo que se va a seguir viendo, porque a fin de cuentas tenemos una influencia bien marcada y las bandas que nos gustan son bien marcadas. Podemos tener la libertad de escuchar algo distintas bandas, de integrar nuevos conceptos, pero creo que al final nunca vas a poder cambiar toda tu esencia, ¿no? O sea, es como, no sé, cambiar de personalidad de un momento a otro. Creo que al final de cuentas uno siempre hace lo que le gusta, ¿no? Y lo que nos gusta está plasmado tanto en el Resistiendo como en el Precio de la Libertad. Ya con, habiendo tenido ya, o sea, ya para el segundo disco ustedes ya eran una banda con experiencia, ya tenían, ya sabían lo que era grabar un disco y habían pisado escenarios complicados, habían ganado esas batallas. ¿Cuál fue, fue muy diferente el proceso para grabar el segundo disco o fue muy similar a lo que fue el primer disco? El proceso, digamos, de composición sí es el mismo, ¿no? Como te habíamos mencionado al principio. Pero digamos que sí nos tomamos más tiempo para los arreglos, ¿no? Esta vez creo que abrimos más los oídos a qué eran lo que los otros integrantes de la banda pensaban de los temas, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, haber llevado, no sé, un tema X y haber prestado mucha atención en los ensayos, en la reacción, pues, de Julio, de Jaime, Alejandro, y los rostros no mienten, ¿no? Cuando ve que algo gusta, te das cuenta, y cuando ves que algo no gusta mucho, también te das cuenta. Entonces, sí, había una intención de querer que la banda esté, digamos, conforme, ¿no? Bastante conforme con cómo quedaran los temas, ¿no? Inclusive por ahí se ha editado algo de algún tema, se ha volado alguna parte, se ha cambiado de repente algo, inclusive alguna, ¿no? Alguna línea melódica, ¿no? Para poder justamente involucrar a los integrantes. Tanto así, Peter, tanto así era la intención de involucrar, que nosotros, me acuerdo bien que Jaime y yo empujamos bastante a Julio de que nos presentara temas para el disco. Y de dos temas que nos estaba, digamos, que estaban en el bolo, a final de cuentas llegó a presentar uno que terminó convirtiéndose en el tema, en el penúltimo tema del disco, que se llama La Rabia que Traes. Ese tema es de Julio Jauregui, ¿no? Inclusive el primer solo que suena en ese tema, porque hay varios solos en el tema, el primer solo es de él. Para los que tienen ahí buen oído se podrán dar cuenta que no es ni la mano de Jaime ni la mía. Así que sí, o sea, esa es la intención, ¿no? Es más, si por ahí más adelante en una tercera producción Alejandro nos trae un tema, nosotros bienvenido, felices, ¿no? Felices de que pueda también él dar, ¿no?, algo a un álbum de la banda, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que cada vez no solamente compongamos, hagamos los temas Jaime y yo, sino que también todos en la banda, y si no es así, que se involucren en los temas. Por ejemplo, me acuerdo en el fin de Nuestra Era, que es el segundo tema del Precio de la Libertad, me acuerdo que había una parte de la letra que no me salía, no sabía qué decir, y tenía ahí como dos líneas que llenar, y me acuerdo que un día Alejandro en su casa me dice, ponle esto, y le puse pues dos líneas de letra que Alejandro me dio, ¿no? Entonces, esa era la idea, ¿no? En el Precio de la Libertad, como que hacer la banda más banda, ¿no? Escucharnos más entre nosotros, las opiniones, qué sentían de los temas, y ese proceso fue bastante interesante, ¿no? Y bueno, también musicalmente hablando, de hecho, como dice Jaime, si bien es cierto, Arsenal tiene una base, ¿no? Una base bastante sólida en lo que es el thrash americano. Es innegable que en el Precio de la Libertad se enriquece este thrash americano con diferentes subgéneros, ¿no? Como heavy tradicional, cortes progresivos, ¿no?
Sí, que hay varios cortes progresivos por ahí. Inclusive por ahí rasgos de metal un poquito más moderno, algo de thrash death, inclusive como que pinceladas ya, de jazz, de latin rock, inclusive en cuestión de honor. Entonces, es muy rico musicalmente hablando. El precio de la libertad es un trabajo, la verdad, que nos sentimos muy orgullosos de haber sacado, ¿no? De poder haberle dado a la escena del metal peruano una propuesta así. Creemos que ha sido de alguna forma pues una intención de aportar algo, ¿no? Obviamente no descubres la pólvora, ¿no? Porque no se descubre la pólvora tampoco, pero una intención de darle al thrash peruano un aire nuevo, ¿no? Que ojo que hay más o menos sus 10 años entre disco y disco, ¿eh? O sea, pareciera menos, sí. Pero hay, o sea, definitivamente ustedes son, todos cambiamos, pues, ¿no? Entonces no son las mismas personas 10 años antes que grabaron el primer disco que grabaron el segundo. Ahora, algo que a mí me gusta mucho de la banda, o sea, y lo digo, yo trato de ser objetivo, más allá de nuestra amistad, pero algo que a mí me gusta mucho de la banda y que lo he utilizado cuando he tenido conversaciones con ciertas personas que tienen pues este prejuicio, ¿no? Del el metal, satánicos, claro, trulos y qué sé yo. Es que ustedes tienen en sus letras tienen un rollo, ¿no? Un tema bastante, sin llegar a ser, no sé, sin caer mal por ser optimistas, pero sí, tienen un tema bastante, tienen un rollo muy, muy positivo, ¿no? O sea, su onda es, abre los ojos, es lo que yo siento. En los dos discos siento mucho, o sea, sin llegar a pretender que todo está bien, porque no está bien, ¿verdad? Claro. En el país en que vivimos nada está bien, y creo que estos últimos años son prueba de ello. Pero sí, pues, el mensaje siempre es, ok, nada está bien, pero vamos, o sea, levántate y... Bueno, y resiste, pues, ¿no? Como es el tema del primer disco. Entonces, mi pregunta era, ¿ustedes hacen primero la música, la letra la ven después? ¿Cómo es el tema lírico de la banda? Porque yo sí encuentro mucho, o sea, como que tienen cierta personalidad lírica, que la veo muy, muy potente. Y como te digo, o sea, siempre que he conversado con personas que tienen este prejuicio con el metal y que se digo, oye, mira, escucha esto, mira, o sea, no es lo que tú crees que es, no todo es sexo, drogas y rock and roll y satanás, ¿no? O sea, y todo eso. Entonces, mi pregunta es esa, ¿ustedes chambean las letras antes, después de la música? ¿Cómo es eso? Usualmente no, Jaime, bueno, Jaime y yo tenemos esa forma de componer, en que primero, no siempre, ¿no? Pero casi siempre, primero entran los riffs, ¿no? Del tema, ¿no? O sea, digamos, la estructura de la guitarra es la que suele aparecer primero, ¿no? Y bueno, y eso es algo muy lógico también, porque si estás con la guitarra tocando media hora, una hora, y estás justamente, digamos, en una lluvia de ideas, guitarrísticamente hablando, comienzan a aparecer algunos riffs, ¿no? Y los que más te van gustando se van perfilando como posible inicio de tema, ¿cierto? Y entonces digamos que así va apareciendo el piso, ¿no? De los temas, y después va apareciendo la línea melódica de la voz. Y al final, aunque te parezca increíble, Peter, al final es la letra, ¿no? Claro. Pero bueno, pero no siempre ha sido así, ¿no? Por ejemplo, Jaime sí me ha comentado que en algún tema por ahí sí primero apareció la línea de la voz en su mente, ¿no? Entonces, suele hacer como he contado, pero también, o sea, Jaime, sí, por ahí. Bueno, en general sí, coincido con Rafa. En mi caso, sí, primero siempre han sido, casi siempre han sido los riffs, casi siempre han dominado la línea de guitarra. Posiblemente también que sea porque, como base, Rafa y yo somos guitarristas y no cantantes. No, quizá. Exacto. Pero en general, pero sí ha habido por ahí un tema que, por ejemplo, en el caso del Verdugo, por ejemplo, sí, que es un tema del precio de la libertad. El último tema. Me salió primero la letra, ¿no? Y de ahí le puse los acordes y algo que pudiera ir con la letra.
y de ahí completé el tema, porque ese tema tiene, digamos, dos partes, una parte que es cantada y una segunda parte que es ya más instrumental, ¿no? Entonces ya las ideas fueron fluyendo, y por ahí también tengo un tema que estoy componiendo que ya me salió la voz, me falta acompañarlo con riff, ¿no? Pero en general creo que el fuerte de Arsenal siempre han sido tener riffs bastante potentes y melódicos, y creo que esa es una característica de la banda, ¿no? Y una característica heredada de las bandas que nos gustan, ¿no? Que pese a la fuerza, pese a la potencia y agresividad, son bastante musicales y armónicas, ¿no? Más allá de que un riff pueda sonar muy melódico o digas un tanto lúgubre, ¿no? O sea, creo que en general eso es una de las características de la banda, ¿no? Y más o menos para terminar la idea de la pregunta de Peter, ¿no? En lo que es la lírica de la banda, yo creo que pasa también por algo, ¿no? Jaime y yo somos amigos, pues, de tantos años, y para tú estar en algo, ¿no? Una empresa, en este caso es una banda, también, pues, es cierto que la manera de pensar tiene que ser parecida de alguna forma, ¿no? No igual, lógico, pero parecida, ¿no? Y creo que en eso Jaime y yo tenemos una coincidencia fuerte, ¿no? De que nunca nos ha atraído mucho, pues, ni el oscurantismo, ni los dragones, ¿no? Más nos hemos ido siempre por una cuestión, pues, de lo social, ¿no? O del ser humano en sí, ¿no? Y bueno, algo, pues, que en las letras se puede percibir bastante en Arsenal es que más que representar el metal con el lado de la fuerza bruta, más es el lado de cómo tú como ser humano estás dispuesto, pues, a enfrentar la vida, ¿no? Y para eso necesitas, pues, mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza mental, ¿no? Mucha actitud. Y personalmente yo creo que el metal es debe ser el género que más puede representar eso musicalmente hablando, en sonido, ¿no? Yo creo que esa fuerza no es para que estés borracho en la calle con el polo sin polo y tratando de buscar bronca a la gente, ¿no? Sino más bien para cuando tienes problemas de verdad de la vida, problemas que sí te tiran al piso, te meten a un hueco, justamente cuando dejes de decir, hey, esta música tiene que sacarme, ¿no? Ya para, porque yo advertí que esto podía prolongarse por mucho tiempo, chicos. Así que bueno, antes de culminar, yo no quería dejar pasar dejar de mencionar lo que fue Cabeza de León y el video de Cabeza de León con nuestro gran amigo Junior, pues, ¿no? Para quienes no han visto el video, y que definitivamente vamos a poner el enlace aquí para que lo puedan ver, hay una historia muy bonita, muy emotiva con Junior y lo que Arsenal era para él. No sé si ustedes la pueden contar mucho mejor que yo. A Junior lo conocimos justamente cuando tocamos para Ozzy Osbourne, ¿no? Me acuerdo que estábamos en el backstage con toda la adrenalina, pues, en la cabeza, en las manos, ¿no? Contentos por lo que habíamos hecho, y Alberto Menacho se nos acerca y nos dice, chicos, ¿saben qué? Dejen sus cosas ahí y vengan conmigo porque el fan más acérrimo de Arsenal los quiere conocer. Y ya nos llevó a la zona del concierto y nos comenzó a dirigir a la zona de... bueno, como la palabra discapacitados no me gusta, pero bueno. Sí, bueno, pero así se llamaba la zona. Sí, pues, sí. Así se llamaba la zona. Y claro. Bueno, y entramos ahí y nos lleva, pues, donde un chico que estaba en silla de ruedas con su mamá. Entonces, ahí fue la primera vez que vimos a nuestro gran amigo Junior, ¿no? Oscar Córdoba. Y a partir de ese momento nace una cercanía, una amistad, tanto con él como con su mamá, Mabel. Y entonces, en los siguientes meses, años, ¿no? Por ahí había una tocada y aparecían ambos. Estábamos en contacto por ellos por redes sociales, por WhatsApp, por teléfono, o sea, diferentes vías. Julio Jauregui tuvo mucha cercanía también, nuestro bajista, ¿no? Con su mamá y con Junior, al igual que nosotros, ¿no? Pero más Julio. Y esto, pues, te viene justamente
cuando, o digamos, se capitaliza totalmente esta amistad, este vínculo que teníamos grande con Junior, en el videoclip Cabeza de León, ¿no? Cuando comenzamos a pensar qué íbamos a mostrar en el video, ¿no? Este, que en sí la letra habla, pues, la letra de Cabeza de León es un tema que es una distorsión un poco de la famosa frase, más vale ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Que sabemos qué significa, ¿no? Entonces, alguna vez a un periodista le escuché decir, no, mejor es ser cabeza de león, dijo un periodista. Y me gustó mucho lo que dijo. Y dije, sí, eso es lo que yo quiero para la vida. Y cabeza de león representa el que tú puedas ser importante en lo que tú quieres ser en la vida, en verdad. Y no en la vida que te la imponga alguien o que te la imponga la vida por situaciones X, sino en verdad en lo que tú quieres ser. Y para nosotros Junior representaba eso. Porque Junior, bueno, no voy a ahondar en el tema, padecía de una enfermedad, ¿no? Bastante complicada. Y él lo que quería era justamente vivir su vida como él quería, ¿no? Yendo a conciertos, siendo feliz. Y obviamente lo hizo. No solo eso, sino como, o sea, yo conocí ese día del show de Ozzy, este, yo justamente fue el que me quedé cuidando las cosas, ustedes fueron, pero este, ya después verlo, o sea, los conciertos, para los que nunca han ido a un concierto de la escena metal, son bastante pintorescos muchas veces. Sí. Hemos estado en lugares bastante de todo, ¿no? De todo un de poco. Todo, de todo. Entonces, que eso podría ser un tema por completo aparte. Aparte. Hablar 2 horas de todo eso. Pero yo recuerdo mucho haberlo visto a Junior en shows que si para nosotros era difícil llegar, porque sí. Ha habido veces que ha sido difícil llegar. Sí. Este, él estaba ahí con su silla sí. De ruedas y estaba adelante y lo veíamos vacilarse. Más que muchos que estaban atrás con unas chelas y qué sé yo. Entonces, este, era muy, muy inspirador. Era de verdad que exacto. Muy inspirador verlo. Este, o sea, más allá de cualquier dificultad médica que él tenía, la pasaba mejor que muchísimos de nosotros. En serio. Claro. Era muy, muy, muy inspirador. Y era. Y tenía mucho sentido, pues, ¿no? Que él esté en este video de la banda y yo cada vez que veo ese video, de verdad que, no sé, es una mezcla de sentimientos bastante, bastante fuerte. Claro, claro, porque, bueno, nuestro amigo Junior ya nos dejó, pues, el año 2020, ¿no? Antes de que empiece la pandemia, por si acaso, ¿no? Sí, decidió ya, ¿no? Este, ya su misión estaba cumplida acá, pues, en este plano, ¿no? Y ahí está. Yo quiero terminar con un par de preguntas muy, muy claras. ¿Cómo ven? O sea, ¿hay una escena metal en Perú o no la hay? A ver, Jaime, ¿qué contestas? Yo creo que sí la hay, ¿no? O sea, a ver, este, en primer lugar, definamos qué es una escena, o sea, es algo etéreo, ¿no? O sea, es la confluencia de bandas, este, fans, gente que le gusta el metal, que se reúnen simplemente para este, disfrutar de un género musical como el metal, ¿no? O sea, la escena este, metal existe realmente, al menos para mí. Yo creo que este... Hay ejemplos muy claros de que sí hay público para esto. O sea, las 20 mil y pico personas que fueron a ver a Metallica la primera vez que vino. El festival que hubo en el 2017, si no me equivoco, recuerdan a Beneficio. Hubo un... No recuerdo. Corazón de Metal. Corazón de Metal. Corazón de Metal. Que llenecito del festival. Redondo. Redondo. Entonces, sí hay un público que quiere consumir este tipo de música. Que de repente lo estamos enfocando, lo venimos enfocando de una manera muy apropiada, ¿no? De repente no le damos todavía, ¿no? Todavía no encontramos cómo hacerlo. Ese link, ese puente no se termina de construir aún. Pero sí hay, o sea, sí hay un público que está dispuesto a comprarse el rollo y disfrutar esta música, pero también
invertir, pues, ¿no? Porque no todo es gratis en la vida. Sería muy bonito que fuera gratis, pero no lo es. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿qué tenía Arsenal en agenda o en planes antes de marzo 2020 cuando nos golpeó la pandemia? ¿Qué venía para la banda? Nosotros estábamos en, digamos, de alguna forma en celebraciones, ¿no? Porque el año 2018 cumplimos 20 años de como banda, ¿no? Desde el debut del año 98, ¿no? Y, digamos, todo el 2019 habíamos, ¿no?, tocado en muchos festivales, conciertos, tuvimos un par de mini giras, ¿no?, en algunas ciudades del Perú, ¿no? Estuvimos en Juliaca, estuvimos en Ayacucho. Entonces, digamos, estuvimos de celebración, ¿no? Y parte del plan era seguir, ¿no?, un poco expandiendo, digamos, una especie de LEC, ¿no?, o de mini LEC, por decirlo de alguna forma, ¿no?, en el 2020. Y bueno, y empezó esto, pues, ¿no? Ya para terminar, no porque yo quiera, sino porque no sé si la gente va a aguantarnos por tanto tiempo. A ustedes, ¿no? O sea, como músicos, ¿qué les falta? O sea, ya han logrado, yo creo que lograba es la palabra apropiada, han logrado editar discos, han logrado compartir escenario con gente con pesos pesados, de los pesados. ¿Qué falta? ¿Tienen una especie así de lista que ya le han dado check, check, check? ¿Falta algo todavía ahí? Sí, por supuesto, ¿no? En el mundo de, digamos, de los galones, por hablar en términos militares, el galón que nos está faltando es tocar afuera. Y eso es algo que sí lo sabemos muy bien, tanto Jaime, Julio, Alejandro y yo. Es un deseo que tiene la banda, pero también es cierto que quisiéramos tocar afuera, pero en los términos y en las condiciones que la banda... en las que la banda se sienta a gusto, ¿no? No quiero ahondar en el tema porque cada banda lógicamente es libre y tiene todo el derecho de salir en las condiciones que crea o que pueda, pero la verdad que nosotros siempre habíamos pensado, ¿no?, siempre es una cuestión, pues, de cumplir sueños, ¿no? Y hasta en eso también tenemos un sueño, ¿no?, de cómo el poder salir de alguna forma a tocar a un país, ¿no?, aunque sea... No aunque sea un país de la región, ¿no?, que sería genial. Así que digamos que en el checklist, sí, pues esa es la que nos está faltando, ¿no? Pero sí, ahora, tampoco es que nos quite el sueño, ¿no? Exacto, pero, tampoco nos quite el sueño. Tampoco nos quite el sueño. Al final de cuentas, es como te digo, pucha, Arsenal es una banda que está hecha, es una familia de cuatro amigos que se juntan a tocar. Y eso es, o sea, el disfrute de la música como tal, en su punto más básico, ¿no? O sea, esto lo hacemos por nosotros mismos, y los discos y las grabaciones las hacemos por también nosotros, porque la verdad que cada proceso es espectacular, te hace sentir muy bien desde un punto de vista musical, pero posiblemente si llegamos a tocar afuera, luego faltará algo más, y si lo cumplimos, faltará algo más, y es una carrera de nunca acabar, ¿no? Así que lo más importante, creo, es que disfrutemos de esto, ¿no? Así tan básico y simple como es, ¿no? Eso es básicamente, la banda. Sí, porque como cualquier cosa en la vida tiene sus altas, sus bajas y sus medios, ¿no? Así que, claro, si sabes en verdad el por qué estás en la banda, ni el momento más bajo va a hacer que peligre, ¿no?, la existencia del grupo, ¿no? Y el momento más alto, lógicamente, va a hacer que tomes con calma las cosas. Así es. Bueno, Rafa, Jaime, de verdad que ha sido un placer. Podríamos seguir hablando, creo que por 2 o 3 horas más, pero ya hay que dosificar también un poquito. Nada, para mí ha sido muy muy bacán. Hace mucho que no conversábamos. También. Y yo soy testigo, o sea, voy a tratar de ser objetivo, porque dada nuestra amistad puede ser un poquito difícil. Pero yo valoro mucho siempre la chamba.
ser profesional y ustedes dentro de una escena complicada, dentro de un mercado complicado, siempre, siempre han intentado ser muy, muy profesionales. Hemos estado con Ozzy y con Dave y hemos estado también en sitios muy... Guácala. Muy interesantes. yo he tenido la fortuna de compartir con ustedes, no sé qué rol me falta compartir con ustedes. De verdad que sí. Sí, pues. Pero todo de verdad que son experiencias que suman muchísimo, pero como les decía hace un rato, ¿no? Cuando yo converso con gente que tiene como que una idea preconcebida de lo que es el metal y qué sé yo, y tienen satánico, pastrulo, qué sé yo, siempre les digo, oye, escucha esto, mira esto, ponle atención, o sea, tómate un par de segundos, un par de minutos, y mira lo que te están tratando de decir. Entonces, la chamba que ustedes hacen, de verdad que, o sea, tiene mucho corazón, que eso para mí es primordial, en cualquier género, yo escucho mucha música, y que le pongas honestidad y corazón, ya te hace, te ponen en un muy buen lugar en mi lista. Así que, Jaime, Rafa, muchísimas gracias por su tiempo, les agradezco mucho. Creo que podríamos tener un segundo episodio conversando de muchas otras cosas más. De hecho. Y bueno, quizás espero poder verlos en un escenario muy, pero muy pronto, que se extrañe toda esa energía que ustedes tienen en vivo. Si alguien no los ha visto en vivo, gente, se están perdiendo de mucho. De verdad, vamos a compartir un par de videos aquí, pero no se compara la experiencia en vivo de ver esta banda que le mete mucho, pero mucho punche. Y se preocupa mucho porque ustedes allí en el público la pasen también como la pasan ellos. Así que nada, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, Jaime, Rafa. No sé cómo voy a editar esto para que no dure mucho, porque probablemente lo tengan que dividir en dos partes. No sé si tienen algunas palabras finales aquí para nuestra gente. Sí, Peter, primero que nada agradecerte por la oportunidad de que nos has dado de estar en tu programa, ¿no? En pocas palabras, y que toda tu audiencia nos puede escuchar, que puede escuchar acerca de la banda, ¿no? Conocer ese lado, pues, musical de la escena, digamos, metal, ¿no? Que tiene acá el Perú, que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Con muy buenas bandas. Y bueno, y toda la conversación ha sido genial, la verdad que le he pasado, ¿no? De puta madre, hablando todo lo relacionado a la banda, las experiencias, pues, que hemos tenido contigo, pues, muchas veces en el staff. Y bueno, encantado de estar en otra oportunidad cuando desees, y a toda tu gente, denle una chance al metal, no se van a arrepentir. Igual de mi parte, Peter, un gusto estar contigo, un gusto estar en pocas palabras, sobre todo verte después de tiempo, aunque sea por esta vía, y conversar así largo, siempre va a ser un gusto para nosotros. Y gracias por la oportunidad de contarle un poquito sobre Arsenal a tu audiencia. Y lo mismo, no tengan miedo de escuchar metal. No solamente Arsenal, sino en la escena hay muy buenas bandas y no se van a arrepentir. Así que, metal. Bueno, gracias, gente. Muchísimas gracias a los que nos han acompañado hasta el final. Y conéctense. Vamos a compartir aquí obviamente los enlaces de Arsenal para que puedan ver su material, escuchar su material también. Y se vienen cosas muy 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 chéveres en el podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por poner atención. Y nuevamente, gracias, Jaime, gracias, Rafa. Ha sido un placer enorme conversar con ustedes. Gracias a ti. Gracias.